I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Y es oficial, se acabó el año y no solamente celebramos el fin del año 2019, sino la culminación de toda una década que está claramente marcada por una tendencia, la tendencia de cine de superhéroes. Sin lugar a dudas, el 2010 será recordado como la década de los superhéroes en la gran pantalla y hoy pretendo homenajearlos con este top. Al final de la década del 2000 se pudo haber anunciado la llegada de una nueva generación de películas de superhéroes con personajes como Iron Man y El Caballero de la Noche, pero ¿quién podría haber predicho su dominio absoluto en la cultura pop de los últimos 10 años? Bueno, tal vez Kevin Feige. Desde luego el gran dominador fue Marvel Studios, quien aportó más películas a este género con un balance final muy positivo. Desde la primera vez que vimos reunidos 5 de los más grandes superhéroes en la gran pantalla, entrelazadas entre películas individuales conectadas con películas reuniéndolos de nuevo cada 2 o 3 años y con un gran final en Avengers Endgame, sin lugar a dudas Marvel Studios la rompió en esta década. Como era de esperarse, su gran competidor de siempre en las viñetas estaba presente también en la gran pantalla con su intento de un universo extendido de DC, en donde cuando intentaron reunir a sus personajes no les fue muy bien, pero sí destacan películas individuales que realmente resaltaron muchísimo, como Wonder Woman y Aquaman. Irónicamente, el más grande éxito de DC está fuera de su universo extendido, por ahora, con un Joker que logró convertirse en la primera película de clasificación R en superar la barrera de los 1.000 millones. A la par y desde otro universo, los mutantes, los verdaderos pioneros del género, también hicieron presencia en esta década, regalándonos grandes joyas como Días de un Futuro Pasado y Primera Generación, sin olvidarnos de la película de Logan que fue nominada al Oscar y el Deadpool de Ryan Reynolds, construido, creado a pulso por el actor que lo interpreta. Y hoy les traigo un top con mis películas favoritas de la década. Ojo, es mis películas favoritas, no pretendo decir cuáles son las mejores porque quién soy yo para decir cuál es buena o cuál es mala, pero sí puedo decir cuáles me gustaron más, ordenarlas en un top y presentárselas en este video. Sea que lo compartan o no, espero que lo respeten y leo sus comentarios a ver en cuáles coincidimos y en cuáles no. I told you we can make you better. Deadpool. Rápido, divertido y alegremente profano, Deadpool, que revienta la cuarta pared, subvierte la fórmula de la película de superhéroes con resultados tremendamente entretenidos y decisivamente no aptos para la familia. Deadpool está lejos de ser perfecta, por eso inicia este top. Sin embargo, logró demostrar que a pesar de que era una película extremadamente sangrienta y de bajo presupuesto, pudo ser rentable. Esta película es una realidad gracias a Ryan Reynolds, que siempre creyó en el personaje y en la necesidad de hacer una buena interpretación del mismo. Esta película se puede decir que es la mejor interpretación de un personaje de cómics en la gran pantalla y por eso merece un puesto en este top. Oh, I'm touching myself tonight. Wonder Woman. Mujer Maravilla destaca sobre las demás películas de este fallido universo cinematográfico de DC, con una excelente interpretación de Gal Gadot y una muy buena dirección. Esta es una verdadera historia de origen muy bien contada, con excelente escenografía, con grandes efectos visuales, con muy buenas escenas de acción y de batalla, pero además destaca la musicalización, una musicalización tan bien desarrollada que cada vez que pensamos en la Mujer Maravilla se nos tararea esa música en nuestra mente. La película es realmente revolucionaria, siendo la primera película protagonizada por una mujer interpretando un personaje femenino icónico de toda la vida de la historia de los superhéroes, lo que la garantiza con un puesto en este top de las mejores películas de la década. Guardianes de la Galaxia Volumen 1.
Guardianes de la Galaxia es tan irreverente como los fanáticos de los cómics de Marvel, con frecuencias estrafalarios, además de divertido, emocionante, lleno de corazón y lleno de esplendor visual, con personajes que realmente te caen bien, que terminan uniéndose sin querer y casi que por error, salvando al universo de una amenaza que realmente nos deja debiendo un poco. La historia, si bien es muy básica, es súper divertida, los efectos visuales son increíbles y además es la introducción del universo galáctico, el universo cinematográfico de Marvel, que terminaría siendo tan importante para el final de la saga y para el futuro de la misma. Guardianes de la Galaxia es muy importante dentro de la continuidad de Marvel, es súper divertida, con grandes efectos visuales y muy, muy disfrutable. Black Panther. Sé que algunos se van a sorprender al ver esta película en una posición tan alta, y esto va mucho más allá del tema de lo políticamente correcto, que sin lugar a duda fue una gran revolución en Estados Unidos presentar una película de superhéroes con tantos personajes de color, sino que además esta película fue una de las películas que yo más disfruté en la sala de cine, muy especialmente por los efectos visuales y los excelentes escenarios y fotografía. Realmente, el gran logro de esta película es que nos logra regalar un verdadero villano que realmente pone en jaque a nuestro héroe con motivaciones reales en una historia muy bien contada, muy bien interpretada, con excelentes escenarios, con una gran fotografía y unos muy buenos efectos visuales, y ni hablar de la música de fondo en cada una de las escenas. Sin lugar a dudas, esta es una de las mejores películas de la década. Vengadores 2012. Si bien esta película está lejos de ser perfecta, se trata de un top con las películas que más se disfrutó en la década. Y si hubo algo que disfruté mucho, es ver por primera vez en la gran pantalla a tantos héroes juntos. Era la primera vez que en una película se reunían varios personajes que ya habían tenido sus películas individuales para trabajar por un bien común. Esta película logró superar las expectativas que se tenían de la misma, algo difícil de lograr hoy en día. La interpretación de cada uno de los personajes es magistral. La historia, si bien es básica, es cumplible. Los efectos visuales son increíbles, una muy buena musicalización y sin lugar a dudas lo que representa para la historia de las películas de superhéroes y de la década la hace merecedora de uno de los puestos más altos de este top. Make me feel better. You make me feel better. Put me back together. Logan. Hugh Jackman aprovecha al máximo su última aparición como Wolverine con una actuación arenosa y matizada en una película de acción de superhéroes violenta pero sorprendentemente reflexiva que desafía las convenciones del género. Es la película más sangrienta de los mutantes y a la vez es la película más humana, en donde vemos al personaje de Wolverine más vulnerable que nunca, haciendo su último acto heroico en una historia que, si bien suena como cliché, está tan bien matizada, tan bien contada y tan bien interpretada que hace que esta película se convierta en una de las mejores películas del género. Sin lugar a dudas, esta película es una de esas películas que nunca vamos a olvidar. Capitán América y el Soldado del Invierno. En Marvel hemos visto grandes historias muy disfrutables, pero la película de Capitán América de Winter Soldier rompe todos los esquemas. El guión de esta película está por encima del nivel superior de la franquicia. Es una película con una historia realmente bien estructurada, bien compleja, bien contada y bien dirigida,
que parece más una película de detectives que una película de superhéroes. Con esta película los hermanos Russo se consolidaron como los mejores directores de Marvel y les dio el derecho de dirigir las películas más grandes que vinieron después. Es una historia diferente a lo que nos tenía acostumbrado Marvel, lo que la hace única y merecedora de un puesto en este top. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts. X-Men, Días de un Futuro Pasado. Estoy seguro que esta sí no la viste venir. No me culpen, me encanta ver muchos personajes en una misma película, y esta es la que mejor lo hace fuera de Marvel Studios. Una historia realmente difícil de hacer, con viajes en el tiempo incluido, con personajes interpretados por dos actores diferentes, cada uno dándole vida a dos épocas diferentes, con un futuro apocalíptico y con un Hugh Jackman interpretando a Wolverine, interconectando las historias que están bien contadas, bien justificadas y con excelentes efectos visuales. Sin lugar a dudas, esta es la segunda película que yo más disfruté de esta década. Estoy seguro que pocos compartirán mi opinión, pero es mi opinión y realmente no la bajo de este puesto. Joker le da a su infame personaje central una historia de origen escalofriantemente plausible que sirve como un escaparate brillante para su estrella y una evolución oscura para el cine inspirado en los cómics. Esta es la primera película de clasificación R en conseguir superar la barrera de los 1,000,000,000. La interpretación de Joaquín Phoenix sin lugar a dudas es magistral y es una de esas típicas películas que se convertirán en película de culto en un futuro. Sin lugar a dudas, Joker no solamente se convierte en una de las películas protagonistas del 2019, sino que merece ocupar un lugar importante entre las mejores películas de la década. Vengadores Endgame. ¿Y qué más puedo decir? Este es un top con las mejores películas de superhéroes de la década. En la cima no podía estar otra que la película más taquillera de la historia, el crossover de superhéroes más grande hasta ahora visto, con el mayor número de personajes reunidos en la gran pantalla, con excelentes efectos visuales, con una gran historia que termina, concluye muchas historias múltiples interconectadas entre varias películas en este gran universo cinematográfico de Marvel, con gran desarrollo de personajes, con excelentes efectos visuales y sin lugar a dudas una película que disfrutaron grandes y chicos y que va a pasar a la historia. Muchas de las películas de la década seguramente se olvidarán con el tiempo, pero Vengadores Endgame jamás, jamás se va a olvidar y por eso está en la cima de esta pirámide. Muy bien amigos, y este fue mi top con las mejores películas de la década. Deja en los comentarios cuáles películas sacarías de esta lista y cuáles meterías, en cuáles estás de acuerdo y en cuáles no. Antes de despedirme quiero desearles a todos un feliz y próspero año 2020, que todos sus sueños se cumplan. Gracias por hacer parte de esta familia, gracias por acompañarme durante todo este 2019, gracias por reproducir el video completo. Mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión.